Hello. Hola, hola. Hello, Rubén. Hello, María. Welcome. Bienvenidos. Hi, Rubén. Hello, teacher. How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. Excellent. Salen como mujeres. María, how are you? Entonces, con el cómo hacer una oración con Dios. Hi. Hello, teacher. Hello. ¿Todo bien por ahí? Yes, fin. Excelente, excelente. Okay, chicos, vamos a esperar que sus compañeros se nos unan. Okay. Vamos a ver. Hello Wendy. Welcome, bienvenida Wendy. Hello Omar, welcome, bienvenido. Hi, coach. How are you? I'm fine. You? Excellent, I'm fine, thank you. Hi Wilber. Hello, Sonia. Welcome. No la escuchamos, Sonia, pero welcome. Ok, bienvenida. Hoy sí. Que ya no han tenido problemas para entrar a la plataforma, ¿verdad, chicos y chicas? Solo No. que los ejercicios hay algunos difíciles, algunos que no se les, bueno, yo no entendía algunas indicaciones, pero lo Me voy a hice, escribir un compañero, por favor. pero sí, el ejercicio 1-10 es el que no entiendo, teacher. Ah, va. No, no lo he hecho, porque lo hice. Déjeme revisar para ver. Vamos a revisar rapidito antes que sus compañeros se conecten para ver cómo le puedo ayudar. Vamos a ver. 1-10. Sí, el 1-10. Ya sé cuál es. Ajá. Lo que pasa es que ahí le da las dos opciones de... Oh, tiene que escribir la pregunta. Cierto, las preguntas. Descifra las preguntas para completar la conversación y escríbela. De hecho, abajo de la conversación están las palabras que tiene que usar. Por ejemplo, en la parte, digamos, quiero ver. White time it is, entonces. No. Quiero ver. No, la número 2 sería What time do you eat lunch? Okay. What What time? time sería? What time?
Do you eat lunch? Ajá. Ahí lo que tiene que hacer es prácticamente poner las palabras en orden. Mm-hmm. Ajá. Para hacer la pregunta. Uh-huh. Exacto, como rompecabezas. Uh-huh. Eat lunch. No, ¿y el dúo dónde iría? What time? What time, y después de eso tenemos el do. El do. El auxiliar, ajá. El auxiliar, luego el verbo. No, después del do iría el sujeto. Acuérdense que es casi como una oración, solo que el auxiliar va al principio. Solo que en este caso, como es una information question, tenemos el what time primero, y luego tenemos el do. Y luego tenemos la estructura de una oración, ¿ok? Que sería el sujeto, verbo, and predicate, ¿ok? ¿Cómo cree que sería? Entonces. Sería what time, it's, you, do, no. No, después de what time va el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? What time, do. Ajá. Do. Ajá, do. Y luego, tenemos la estructura de una oración, que sería sujeto, verbo y predicado. ¿Cuál sería el sujeto? You. Ajá. ¿Y el verbo? It. ¿Y lo que falta? Lunch. Lunch, ajá. Y luego tenemos el signo de pregunta al final. Sí, el signo de pregunta. Entonces quedaría, what time do you eat lunch? Exactly, ajá, exacto. Así tendrían que ir. Todas las frases que van en el paréntesis, teacher, todas se utilizan al momento de transformarla en pregunta, ¿verdad? Exacto, todas tienen que usarla. No estaríamos cambiando ninguna. No tiene que cambiar ninguna. De acuerdo. Bueno, lo intentaré después del foro. Sí. Incluso, ahorita vamos a repasar lo que vimos ayer. Creo que lo vimos bastante rápido. Así que lo vamos a repasar. So, hello Fernanda, hello Mike, hello Alexander, hello Wilbur, hello Ernesto. Gracias por hello, estar acá. Hello, teacher. Good evening, okay. Muchas gracias por hacer el tiempo de estar en esta clase. Welcome, bienvenidos. Así que vamos a empezar, ¿ok? Ok. Vamos a ver si hicieron la tarea que les pedí. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos viendo questions, estuvimos viendo preguntas. Y la manera en que se responden esas preguntas, ¿ok? Teníamos preguntas como, do you play soccer? Do you drive to work? Do you take a bus to your house? Does your brother or sister have a car? Okay. Acuérdense que la manera más simple, de responder sería usando yes, luego el sujeto y de último el auxiliar que estamos usando, ¿ok? Por ejemplo, do you play soccer? Yes. Bueno, en ese caso, como es una conversación, la respuesta sería con I, ¿ok? Yes, I do, ¿ok? Yes, I play. Ajá, yes, I do. Sería la manera. Yes, I do. Ajá, yes, I do. Sería la manera corta y luego sería yes, I play soccer, ¿ok? Todo depende de cómo, bueno, creo que en el ejercicio del que mencionaba María, en ese ejercicio sí tienen la oración completa, ¿ok? Pero más adelante, cuando veamos el otro tema, se van a topar con las respuestas cortas. Así que eso hay que mentalizarnos también, que la manera correcta es hacerlo de la manera corta, ¿ok? No es correcta, sino que la manera más fácil y más rápida de responder esto, ¿ok? Does your teacher play basketball? En este caso, como estamos hablando del teacher, sería he, ¿ok? Yes, he, y el auxiliar que estoy usando es does. Entonces sería yes, he does, ¿ok? En un caso sea negativo, ¿cuál es el negativo de does? Doesn't, ok, excellent, ok, doesn't, ok. Sería no,
he doesn't. ¿Ok? Doesn't. Uh-huh. No, he doesn't. O si estamos hablando de una chica, sería no, she doesn't. ¿Ok? Entonces, les decía que me prepararan dos preguntitas para mí. Vamos a ver si me las hicieron. Quiero ver, voy a empezar con... Yes. Wilbur. Ok. Veamos. Number one. Do you have a sister? Do you have a sister? Yes, I do. I have a sister. Okay. Thank you. Okay. Number two. Number two. Do your sister have a boyfriend? Does your sister have a boyfriend? Yes, she does. Does. Uh-huh. Does. Yes, she does. Okay. Sí tiene. Okay. Sí tiene. Okay. Number three. Uh-huh. Do you listen to music? Yes, I do. I love music, okay? I love music. Thank you, okay? Muy bien, gracias, Wilber. Vamos a ver, Ernesto. Ernesto. Dígame. Hello, teacher, yo no recibí las clases ayer. Oh, es cierto, es cierto. Vení manejando, no hay problema. Ajá, sí, no problema. Thank you. Vamos a ver, María. ¿Tiene questions for me? Sí. Yes, yes. Ajá. Yeah. Uh-huh. Pero yo hice unas utilizando preguntas cortas y ya sean afirmativas y negativas. Vaya. Uh-huh. Una, do I play soccer with friends? Okay, pero como sería para mí, sería do you. Uh-huh. Do you? Uh-huh. Sí, do you play soccer with friends? No, I don't. Okay. No me gusta el soccer. Okay. Eso sería no, I don't. Okay. La segunda pregunta para mí. La otra sería, do you, bueno, las dos las hice con play. Do uh-huh. you dancing every day? Una vez más, please. No lo escuché bien. Do you, uh-huh. do you dancing? Every day? Do you dance? Okay, dance. Uh-huh. Do you dance every night? No, I don't. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Maria. Excellent. Okay. Vamos a ver. Sonia. Hi, Sonia. Sonia. Asegúrese que tenga bien conectado sus audífonos, si está usando audífonos, ok. Si no, vamos a ir con Rubén. Rubén, ¿tiene preguntas para mí? Tengo una. Ajá. Do you like coffee? Do you like coffee? No, I don't. Okay. Y otra. Ajá. Y tengo otra. Do you have motorcycle? Do you have a motorcycle? No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. I have a car. But I don't have a motorcycle. Okay. Mm-hmm. Other level. Other level. Okay. Thank you. Okay. Así es como hacemos preguntas, yes, no questions, ok? Yes, no questions. Es muy fácil, solo tenemos que tener cuidado que estamos usando el auxiliar correcto, ok? All right, excellent. Vamos, siguiendo con el objetivo de ayer, vamos a tratar de hacer una conversación acerca de rutinas diarias. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Y vamos a seguir practicando el simple present, ¿ok? Pero nos vamos a enfocar en el afirmativo, porque yo sé que negativo y pregunta es muy fácil porque tenemos los auxiliares, ¿verdad? Eso nos salva la vida. Entonces, vamos a practicar un poco con los afirmativos, ¿ok? Como les decía ayer, teníamos los WH questions. No las vamos a ver todas aún. Quiero que nos enfoquemos ahorita en estas cuatro, ¿ok? Que sería what time, ok,
What time? Está preguntando a qué horas, ¿ok? What time do you have breakfast, ¿ok? Y como le decía a María, primero tenemos what time, que sería la WH question. Luego tenemos el auxiliar, ¿ok? Y al final tenemos la estructura de una oración normal, que sería sujeto, you, verbo, and complement, ¿ok? El complemento, ¿ok? Así es la manera como nosotros hacemos una pregunta usando information questions, ¿ok? Esto significa a qué horas, ¿ok? Solo tenemos que fijarnos que estemos usando el auxiliar correctamente, ¿ok? De lo contrario, puede hacer que suene algo, algo raro la pregunta, ¿ok? Luego tenemos when, ¿cuándo? When do you chat in your cell phone? Oh, I chat in my cell phone at night, ¿ok? Eso es parecido a what time. La única diferencia es que what time, espero yo que me dé una hora en concreto. When puede ser una hora, perdón, un tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde, o en la noche. In the morning, in the afternoon, o at night, ¿ok? Y la última en la que nos vamos a estar enfocando ahora es what do you do in the morning? Si se fijan, tengo do como auxiliar y do como verbo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que es algo obvio. El do es el auxiliar. Pero cuando usamos este otro do, me refiero a una actividad, ¿ok? Hay varias actividades que nosotros podemos hacer como rutinas diarias, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, teacher, what do you do in the morning? ¿Qué es lo que usted hace en la mañana? Ok, I work in the morning, ok. I work in the university in the morning, ok. Trabajo en la universidad en la mañana, ok. Entonces, eso, a eso se refiere esta pregunta. What do you do? Ok, ¿qué hace? Ok, ¿qué hace? What do you do? What do you do in the afternoon? What do you do at night? Ok. Queremos saber cuál es la rutina que usted tiene. Entonces, para eso vamos a usar este vocabulario. Creo que en la plataforma han visto un par de estas. Sin embargo, me gustaría que le tomaran foto, o creo que ayer alguien le tomó screenshot y lo compartía en el grupo de WhatsApp. Eso está muy bueno para que lo practiquen. Y sepan cómo decir, este es como el vocabulario básico sobre las daily routines. Estas son actividades que hacemos todos los días, ¿ok? Ya nos vamos a meter un poco sobre su trabajo. Ahorita enfoquémonos en las cosas que hacemos en casa, ¿ok? O en las cosas que hacemos antes de llegar a la casa, como después de salir del trabajo, ¿ok? Así que la voy a repetir. Usted ahí en su comodidad puede repetirlas conmigo, ¿ok? I get up. I take a shower, ¿ok? I take a shower. Ahí podemos ver la ilustración, ¿a qué significa eso? I get dressed, ¿ok? Dressed. Aquí tenemos que hacer un poco de énfasis al final, que es como una letra T, ¿ok? I get dressed. Okay, I get dressed. I have breakfast. Okay, I have breakfast. I go to work. I go to work. I start work at. Empiezo mi trabajo a. Okay, I start work at. I have lunch. Okay, I have lunch. Uh-huh. I finish work. Termino mi trabajo. I finish work. I arrive home. Arrive. Ok, eso se dice esa palabra. Arrive. Eso significa yo llego a mi casa. Ok. I arrive home. Arrive. Ok. I have dinner. Si se fijan, es muy parecida a I have lunch, I have breakfast, ¿ok? Lo único que cambia es la última palabra. I have breakfast, I have lunch, I have dinner, ¿ok? Esto es en la mañana, esto es al mediodía
Y esto es en la noche. Okay. I watch TV. Okay. Acuérdense de pronunciar el watch, no digan wash. Okay. Porque ahí tenemos una pequeña confusión, si no va a estar lavando la tele. Y queremos decir watch, okay, que es ver. And I go to bed. Okay. Esas serían las más esenciales. Luego acá tengo un par más que puede hacer que nos ayuden. Por ejemplo, wake up. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre wake up y get up? Wake up es cuando suena la alarma, okay? Cuando usted abre sus ojos, okay? Wake up, okay? Get up es cuando ya ni modo dice, tengo que ir al trabajo, okay? Me tengo que levantar, okay? Get up. Uh-huh. Wake up, get up. Uh-huh. Luego tenemos a... Teacher. Dígame. Uh-huh. Wake up sería despertarse y get up, levantarse. Exactly, así es. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Sí, es como wake up es cuando animos, bueno, sonó la alarma, usted se pone a ver su teléfono, ok. Pero ya get up es cuando, ni modo, tengo que ir a bañarme. Ok. I have a shower, ok. I have a shower. Aquí hay unas que son repetidas, pero acá hay una diferente. I comb my hair, me peino, ok. I comb my hair. I get dressed, tenemos otra vez que me he visto. I brush my teeth, aquí no me van a decir your teeth, porque usted se cepilla los suyos, no los míos, ok. No me está cepillando los dientes. Entonces, I brush my teeth, ok. I brush my teeth. Bueno, aquí podría ser algún familiar o un hijo o hija. He or she goes to school, ok. He or she has classes. He or she has lunch. Luego go back home, regresa a casa. Do my homework, hacer mi tarea. Luego tenemos again, have dinner. Watch TV and go to bed, ¿ok? Así que estas son algunas frases de routines, cosas que hacemos todos los días, ¿ok? Parte de nuestra rutina, ¿ok? Y esto es lo que vamos a practicar ahorita, pero lo vamos a practicar con otra persona. No vamos a hablar de nuestra rutina, ¿ok? Vamos a hablar de otra persona, así que... Porque, digamos, decir la nuestra creo que es algo fácil, ¿ok? Así que vamos a enfocarnos en la rutina de ya sea my brother, my sister, my father, my mother, ¿ok? My son, my daughter, ¿ok? Tiene que elegir a una persona de su familia. ¿Ya pensó en una persona en su familia? Uh-huh. De la que vaya. Una consulta, teacher. La diferencia entre take a shower y have a shower. Es lo mismo. De hecho, es lo mismo. Solo el verbo cambia. Uh-huh. Sí, es lo mismo. Uh-huh. Está diciendo lo mismo. Se dice I take a shower o I have a shower. Uh-huh. Y siempre es tomar un baño. Sí, ajá. Tomar un baño. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Thank you. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Okay, como les decía, eso es lo más esencial, okay. Eso es lo que hacemos antes de llegar al trabajo. Ya más adelante vamos a hablar sobre las posibles actividades que tenemos en nuestro trabajo, okay. Así que ahorita lo que vamos a hacer es un grupo. Vamos a trabajar en grupos y para hablar de esto, vamos a hacer esta pregunta. What is your daily routine? Aquí vamos a meter el familiar, ¿ok? Por ejemplo, le puedo preguntar a Ernesto, por ejemplo. What is your brother's daily routine? ¿Ok? ¿Cuál es la rutina de su hermano? Y le puedo decir in the morning, o le puedo decir in the afternoon, o le puedo decir at night, ¿ok? Entonces ya Ernesto tiene que pensar, ok, ¿qué es lo que hace mi hermano ya sea en la mañana, o en la tarde, o en la noche? Aquí tengo unos ejemplos para que veamos cómo funciona, ¿ok? Voy a hablar sobre my mother in the morning,
She goes to the gym in the morning. She takes a shower. She cooks breakfast. She goes to work. Okay? Nada más tengo que decir cuatro oraciones. Okay? No tengo que decir más que eso. Ya en la diapositiva anterior pudimos ver algunas de las actividades. Usted solo tiene que pensar en cuáles son las actividades que usualmente esa persona, ese familiar hace. Okay? Y usted decide si dice la de la mañana, la de la morning, afternoon o night. Okay? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok. Acuérdense que nos vamos a enfocar nada más en el affirmative. Ok. Para practicar el cambio de verbos. Así que tenemos que pensar cómo tenemos que cambiar el verbo. So, lo vamos a dividir ahorita en grupos de cuatro. Ok. Y si tienen una pregunta, ya voy a darme una vuelta por cada grupo. Ok. Así que ahorita vamos. Hello. Hello. Hello, Che. Mm-hmm. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escucha? Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta? What is your mother's daily routine? Okay. ¿Algún voluntario que quiera empezar? Yo. Okay. Yeah. What is your, do you have a sister? She, uh-huh. My sister, she goes to gym. Okay. In the morning, in the afternoon, or at night? In the morning. Okay, excellent, uh-huh. ¿Otra más? Son cuatro. Uh-huh. In the afternoon, uh-huh. My sister goes the classroom, the classes in English. English classes. Uh-huh. English class. Okay, excellent. Uh-huh. And the she's she what? Uh-huh. She does homework. She does homework. Uh-huh. ¿Y la última? ¿O ya dijo cuatro? Uh-huh. A ver, aquí tengo las otras imágenes. She's go to bed. She goes to bed, okay? She goes to bed, uh-huh. Okay. I finish it. Okay, excellent. Okay. My brother in the morning. Okay, uh-huh. He takes a shower. Okay. He has a breakfast. Excellent. Uh-huh. He goes to work. Okay, good. He goes to work. He drives his motorcycle to work. Excellent. Okay, he rides his motorcycle to work. Okay, excellent. Okay, excellent. Okay, siguiente. Luego regreso por acá. Voy a ver cómo van los demás. Okay. My brother has breakfast.
My brother goes to work. Goes to work. Excellent. Uh-huh. Goes to work. Tengo una duda, no sé, digamos, viendo acá el ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. I have dinner. Uh-huh. Digamos, si yo quiero decir, mi hermano no tiene dinero. Ah. Lo podríamos hacer también, o sea, ¿sí? My brother don't dinner. Ah, ahí sería my brother doesn't. Uh-huh. Doesn't. Ajá, ajá. Ajá, my brother doesn't have dinner. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Excellent. Ajá. Bueno, no sé si me pregunta alguien para practicar. Okay, yo le pregunto. What is your brother's routine? My brother get up. Okay. 4 a.m. A.M. Uh-huh. A.M. A.M. Uh-huh. My brother take shower 6 a.m. Uh-huh. No nos olvidemos de la S. Takes. Uh-huh. Takes. Uh-huh. Takes. Excellent. A shower. Uh-huh. 6 a.m. A.M. Uh-huh. A.M. Uh-huh. Excellent. My brother has breakfast. No sé la palabra. Breakfast. Uh-huh. Breakfast. Así es correcto. Sí, correct. Breakfast. Uh-huh. Breakfast. 8 a.m. Okay. Uh-huh. No sé qué más. And watch TV, tal vez. O la negativa que me había dicho, no sé. Alguien, ajá. Ajá. My brother doesn't has dinner. Ajá. Solo, doesn't me dijo, ¿verdad? O, ajá. Doesn't. Ajá. Ajá. Solo que ahí. Ajá. Have. Ajá. Excellent. Doesn't have. Ajá. Have. Ahí, ahí ya no tenemos que cambiar el verbo porque ya estamos usando doesn't. Ajá. El auxiliar, ¿verdad? Exactly. Ajá. Excellent. Okay. Entonces sería my brother doesn't have dinner. Uh-huh. Excellent. Ajá. Uh-huh. Excellent. Okay. Voy a revisar cómo van los demás. Okay. Dentro de poco regresamos. Bueno. Okay. Thank you. Bueno. Bye bye. Thank you. Sí. ¿Cómo se dice en la, después de decir la tercera persona? Por ejemplo. Sí. ¿Cuál está diciendo? ¿Cuál? Daily routine, sister. Okay. ¿Qué frase quiere usar? I get up. Ah, ok. Entonces sería she gets up. She gets up. Ajá. She gets up. Ajá. Como ahí en vez del I, va a usar she o he. Depende de la persona que está hablando. Tenemos que agregarle la S al verbo. Exacto, porque estamos usando he, she, he. Uh-huh, la tercera persona, exactly. Uh-huh. She wakes up. Excellent, she wakes up. Sería, she takes a shower. She takes a shower. Takes a shower. Uh-huh. La S va en el verbo. Uh-huh. She takes a shower. Uh-huh. And then? She has breakfast. Excellent, okay. She has breakfast. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Vamos Rubén, vamos, tú puedes Rubén. She finishes work. She finishes work, ajá. Okay. Uh-huh. She finishes work, ajá. Excellent Rubén, nice, okay. Only. Ya todos terminaron acá, ¿no? Yes. Yes. Okay, excellent. Okay. Thank you. Okay, no problem. Ahorita vamos a regresar al grupo principal, okay? Okay. Come on, Rubén.
Okay, hello everybody. Okay, como les mencionaba, esas son algunas frases. Voy a regresar a la anterior. Estas son las frases más comunes para hablar de las routines, o de las rutinas, ¿ok? Como les decía, estas son usualmente las que usamos en casa, ¿ok? Ya sea antes del trabajo o después del trabajo, ¿ok? Ya vamos a hablar un poco más adelante, vamos a hablar de las que hacemos en el trabajo, ¿ok? Así que... sí, Sonia, creo que... Sí, no la habíamos escuchado, creo que por eso es. Sí, Sonia está diciendo que quizás se le arruinaron sus audífonos. Pero sí, como les mencionaba, estas son las frases que más usamos, ¿ok? ¿Qué pasó, Sonia? Se arruinó. No sirven, por eso escucho mamá. Ah, ok, no problema. Ok, ah, pero hizo sus oraciones, Sonia. Sí, la escribí. Ah, ok, perfecto. Díganos la routine, no sé de quién quería hablar. Ah, aunque sea una voy a hacer. Va. What time do you shower? Ah, me, yo. Ah, ok, I take a shower at 6 a.m. Ok, at 6 a.m., ok. Nice. Excellent, ok. Thank you. Okay, chicos, ¿alguna pregunta con las routines, con las rutinas? Solo acordémonos que en este caso, aquí tengo I. Ya cuando hablamos de otra persona, no digo I, sino que digo she, or he, or my mother, my father, my brother, okay? Por ejemplo, my father finishes work at 5 p.m., okay? Y como estamos hablando de una tercera persona, siempre hay que cambiar el verbo, ¿ok? Así que entre más practicamos esto, es mejor. Ok. Okay. Mira, eso no... No sé. Están cortadas. Ok, so, ahora vamos a hablar sobre otra parte de vocabulario, ¿ok? Ese ya parte de la sección 2, ¿ok? Así que eso es un poco más fácil. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Y esas son las partes de la house, de la casa, y apartments, de un apartamento, ¿ok? Así que acá tenemos las partes. Creo que la mayoría de ustedes se pueden una o dos de estas. Así que lo vamos a repasar muy, muy rápido, ¿ok? La primera, ustedes la pueden repetir ahí sin ningún problema. Living room, ¿ok? Living room. Eso sería la sala, ¿ok? La sala de la casa. Luego tenemos kitchen, ¿ok? Kitchen. Kitchen. De hecho, eso lo tiene en el módulo 2, ¿ok? En la sección 2, perdón. No es necesario que le tome foto ni que la anote. Solamente estoy dando un medio repaso de lo que se muestra en el video, ¿ok? Kitchen, dining room, ¿ok? Que sería el comedor. Laundry room, laundry, ¿ok? Laundry, laundry room. Usualmente ahí está la lavadora y la secadora. Stairs, que serían las gradas. Yard, que sería el jardín. O la parte frontal de la casa. Garage, ok. Eso se parece, bueno, la mayoría creo que decimos garage. Eso ya de por sí lo decimos en español, ok. Garage. Bedroom, que sería una habitación. Bedroom. Bathroom. Hall, sería el pasillo. Hall. Igual que los dulces, halls, ok. Solo que aquí sería sin S. Hall, ¿ok? Hall. Y luego un apartamento tenemos prácticamente lo mismo, solo que de manera más compacta y más pequeña, ¿ok? Dining room, kitchen, living room. Y tenemos algo diferente que sería elevator, ¿ok? Esto usualmente es muy común en los hoteles.
y en los apartamentos. Elevator and lobby, que sería como la sala principal. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. What do you have in your house? Okay. What do you have in your house? ¿Qué tiene en su casa? Okay. Por ejemplo, in my house, I have a living room. Solamente uno. I have a living room. And I have two bedrooms. Okay. Eso es lo que tengo en mi casa. Entonces, le voy a preguntar a alguien aquí a ver qué me dice. Edgar. Hello, Edgar. Hola. Hello. What do you have in your house? In my house, I have a living room. Mm-hmm. And I have three bedrooms. Bedrooms, uh-huh. And, and I have garage. Mm-hmm. And I have kitchen. Excellent, okay. Excellent, okay. Thank you, Edgar. Vamos a ver, Erika. Hi, Erika. Hi. What do you have in your house? In my house, three bathroom. Okay, excellent. Garage, yard. Living room. Two living rooms. Wow, big house. Casa grande. Okay, thank you, Erika. Thank you, thank you. Okay, thank you. Vamos a ver, Nadia. Hi, Nadia. 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 Voy con Nidia, okay? Okay. Nadia, what do you have in your house? In my house, I have a living room. Okay. A living room. Uh-huh, one living room. I have a one bedroom. Okay, ahí solo es necesario que diga a o one, no diga las dos, okay? Solo dice a living room, ajá. I have bedroom. Okay. My house, I have two bedrooms. Excellent, okay, thank you, Nadia. Now, Nidia. Okay. In my house, I dinner room. Okay. Stroy, creo que sí se pronuncia grave. Stairs. And I have three bedroom. Okay, excellent. And I have garage. Yard. Garage. A garage. Oh, garage. Garage. Yes. Garage. Excellent. Okay. Thank you. Okay. Okay. So se fijan, chicos, acá es muy fácil hacer oraciones. Igual estamos usando el simple present, I have, yo tengo, ok, y luego decimos un número determinado, ok. Si se fijan, la letra A en mi oración está en amarillo, eso quiere decir uno, ok. I have a living room, ok. Puedo decir I have one living room o puedo decir I have a living room, ok. Puedo decir cualquiera de esas dos, pero no las tengo que mezclar, ok. Solamente digo uno. All right. La segunda parte de vocabulario sería furniture, ¿ok? Que serían los muebles que nosotros tenemos en nuestra casa. ¿Cómo nos vamos a ver hasta el lunes? ¿Ok? Porque acuérdense que mañana no tenemos clase. Me gustaría que practicáramos esto durante el fin de semana, ¿ok? Esto para que se nos haga más fácil la última parte de la sección 2. Porque la sección 2 es relativamente corta. Tenemos dos partes de vocabulario que es apartments and house. Y esta otra parte que sería de furniture. ¿Okay? Sin embargo, esta parte de furniture es muy corta. La que está en la plataforma es muy corta. Entonces, les voy a mostrar cómo se usa esta otra parte. ¿Se acuerdan que para la... ¿qué fue lo que vimos al principio? El tema que vimos al principio me acuerdo. Ah, exactly, ok. Para eso estuvimos viendo
Usamos otra plataforma en la que es un poco más fácil aprenderlo, ¿ok? Transportation. Entonces, ya les voy a mostrar cómo se usa esta, pero solo quiero mencionar que con esto vamos a cubrir, creo que vamos a cubrir como 6 espacios o 8 espacios de la section 2, ¿ok? Porque tenemos 2 secciones de vocabulary y tenemos una parte que es de respuestas cortas usando yes I do, no I don't. Entonces, como ya manejamos eso, no es necesario que lo vuelva a explicar, ¿ok? Así que déjeme mostrarle cómo se ve esto en su celular o en su computadora, ¿ok? Así que necesito que tome nota de este link, bit.ly, pleca, furniture, W y la W mayúscula, por favor. No se le va a olvidar escribir eso en mayúscula. Así que déjeme ver si puedo compartir esta otra página para que vean qué fácil es. ¿Todo el mundo está viendo lo que yo veo ahorita? ¿Esta pantalla morada? ¿Pueden ver esto? Ok, thank you. Entonces voy a escribir bit.ly, pleca, furniture y la letra W mayúscula. Ok. Cuando voy a esta página, automáticamente me va a aparecer esta pequeña plataforma y voy a tener esas opciones en mi lado izquierdo. Esto lo puede hacer desde su teléfono o lo puede hacer desde una computadora. Si se fija en la presentación, creo que tenemos como 15 o 12 elementos nada más. Aquí he incluido 55 porque son un poco más comunes, algo que podemos encontrar aquí en El Salvador. Créanme, esa plataforma me gusta bastante porque es, se puede aprender más, más rápido lo que toda esta parte de vocabulario, ¿ok? Así que nada más tiene que darle clic en cualquiera de estas 5 para poder solo aprender. Mi recomendación es que vaya en orden, ¿ok? Primero que vea las fichas o los flashcards. Luego poco a poco se lo va a ir aprendiendo. Luego le escribe. Luego va a ver el spelling, la ortografía. Y al final en probar le va a mostrar un examen, ¿ok? Para ver qué tanto se le quedaron los objetos. Solo para mostrarles un poco acá del contenido que tengo. Le voy a dar el primero. Esta es una bañera, ¿ok? Entonces, ¿cómo le doy vuelta a esta ficha? Nada más tengo que darle clic en esta esquinita, o en esta de acá abajo, o en esta. Por favor, no demos clic en la foto, porque cuando le da clic a la foto, solo aparece otra foto. Y eso no es lo que quiero, sino que quiero que la ficha de vuelta para ver cuál es el significado, ¿ok? Así que le voy a dar clic acá en la esquinita y me aparece la palabra. Incluso no sé si escuchan la pronunciación. Bathtub, ¿ok? Si por casualidad no lo escuchan, cuando lo estén usando en su teléfono, automáticamente cuando usted le da vuelta, el programa le dice cómo se dice esto en inglés, ¿ok? Así que tengo esa palabra, tengo la cocina. Ok, aquí hay 3 maneras de decirlo: kitchen, cooker o stove. Ok, así que como les menciono, son 55 elementos. Se escucha algo larguito, pero créanme que al final, al hacer todas esas actividades, se les va a quedar más rápido. Ok, porque lo que queremos acá es que recordemos esto, porque lo vamos a necesitar bastante para el siguiente tema. Entonces ahorita vamos a trabajar nada más con la furniture que tengo en la presentación, ¿ok? De igual manera, estos son los mismos elementos que están en la plataforma, ¿ok? Así que eso lo vamos a repasar muy rápidamente. Armchairs, ¿ok? Que serían los sillones pequeños. El sillón grande sería sofa. Ok, acá lo tengo. Sofa. Los pequeños son armchairs. Ok, armchairs. Ajá, armchairs.
Luego tenemos lo contrario, los que no tienen para poner los brazos serían nada más chairs, que serían sillas, ¿ok? Chairs. Luego tenemos stove. Tenemos microwave oven, que sería el microwave, la cosita esa que da vuelta. el horno microondas, ¿ok? Microondas, no salvadoreño. Exactly, ¿ok? Por eso me olvidé el español, van a disculpar. Microwave oven. Luego tenemos curtains, ¿ok? Curtains. Ahí nos tenemos que imaginar que la A y la I no existen, ¿ok? Como que esas están de más y no existen. Solo decimos curtains, ¿ok? Curtains. Tenemos pictures, ¿ok? Pictures. Clock, ¿ok? Clock. Clock. Bed. De la palabra bed viene bedroom, ¿ok? Por eso se llama así bedroom, porque ahí tenemos una cama. Desk. Lamps. Television, que sería la manera larga de decirlo, television, pero si lo quiere decir más fácil y más corto, solo TV. Okay. Luego tenemos un bookcase, que sería como una librera. Table, que sería como la del comedor, la del dining room, sería table. Luego en la sala podemos tener una coffee table, okay, que es una mesa más pequeña. Coffee table. El gavetero, dresser. Hay dos maneras para decir refrigerador. La más larga sería refrigerator. Esa palabra es un poco complicada para decir. Eso sí necesita bastante práctica. Refrigerator, okay. Refrigerator. ¿Y la corta? La corta es fridge. Fridge. Se la voy a escribir en el chat para que... Oops. Fridge. Así se escribe. Fridge. Fridge. Ajá, esa es la manera más corta de decir fridge. En vez de decir refrigerator, pueden decir fridge. ¿Ok? Mirror, que sería un espejo. Mirror. Y una alfombra sería rug. ¿Ok? Rug. 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 ¿Ok? Así que la invitación está para que tratemos de practicar con la otra plataforma, porque hay más cosas que no están acá. Por ejemplo, plato, cuchara, cuchillo, jabón, papel de baño, todas esas palabras que no están acá, que también son parte de nuestra casa, aquí la va a encontrar, ¿ok? ¿Cómo pronuncio? ¿Los sillones cortos? Disculpe. Los sillones cortos. Armchairs. Armchairs. Sí, creo que entre esa y el refrigerator, creo que son las más difíciles de pronunciar. Pero no imposible, ¿ok? Armchairs, refrigerator. Refrigerator. Ok, ahora tengo una pregunta. ¿Qué creen? Table. Table, ¿está en singular o plural? Table. Singular es cuando solo tenemos uno. Plural es cuando tenemos varios, ¿ok? Table. Singular. 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 Ok, excelente. ¿Qué hay de pictures? Plural. Plural. Excelente. Ok, ok. Vamos a ver. Dresser. Lámparas también. Dresser. Singular. Singular, ok. Y la última. Television. Singular. Singular, ok. Excelente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque yo también puedo describir las partes de mi casa. There is it. Exactly, ok. Por ejemplo, vamos a describir my living room, ok. Si yo quiero decir una de estas cosas,
Porque usualmente uno cuando describe, por ejemplo, en mi sala, yo digo, ah, fíjese que en mi sala hay una tele, hay un sofá, ¿ok? Uno empieza a decir eso, hay, ¿ok? Entonces, en inglés no tenemos ese hay. Lo que tenemos es there is y there are, ¿ok? Are. Ahora, esto es un poco complicado porque tenemos que pensar, ok, la palabra que voy a usar está en singular o está en plural. Y dependiendo de eso, así uso there is o there are, ¿ok? Por ejemplo, voy a describir my bedroom. There is a bed. Bed está en singular. Entonces yo digo, there is, ¿ok? There is a bed. Como le mencionaba, pueden decir there is one bed o puedo decir there is a bed. Ahora, pictures. Pictures, ok. Pictures está en plural. Entonces yo tengo que decir there are. There are. Ok. Que un día soñaron. Ups, ok. Entonces, como les repito, siempre tenemos que pensar, ok, lo que voy a describir, el salón que voy a describir de mi sala, el elemento que voy a decir está en singular o está en plural, ok. Y dependiendo de eso, tengo que usar there is o there are. Vamos a hacer un ejemplo bien rápido ahorita, creo que nos quedan un par de minutos. Una consulta, sí. Dígame. Uh-huh. En el caso de picture, por ejemplo, que se dice there are, ¿es necesario colocar el número de en este caso de picture? No, no es necesario. Yo nada más lo puse para que... Ajá, usted puede decir there are pictures. Ajá, ajá. Incluso hay otras maneras, hay otras palabras que puede incluir aparte del número. Pero eso lo quiero dejar para la otra clase. Entonces ahorita, digamos, sí. Quedémonos, ajá, quedémonos con there is... A bed, there are pictures, ¿ok? Ahí solo puse el número para que vea explícitamente que no es uno, sino que son varios. Uh-huh. Pero sí, esa es una excelente pregunta. También usted puede decir, there are pictures, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, vamos a ver. What do you have in your... vamos a ver. Kitchen, en su cocina. Vamos a ver, Wendy. What do you have in your kitchen? Vamos a usar there is y there are. Vamos a ver si puede hacer una o dos oraciones. Wendy. Wendy, hello. Creo que no está Wendy. Vamos a ver Sonia entonces. Uh-huh. There is stove. There is a stove, uh-huh. ¿Qué más, Sonia? There is a table. Excellent, okay, there is a table. Mm-hmm. There are chairs. There are chairs, uh-huh. Ya cuando decimos there are, no tenemos que decir porque ya... Ya estamos hablando de bastante, ¿verdad? Uh-huh. They are chairs. Chairs, ajá. Chairs. Uh-huh. Excellent. No, that's okay. Excellent, okay. Excellent, okay. Thank you, Sonia. Vamos a ver a Ernesto. Hello, teacher. Hello. Dígame, what do you have in your living room? There is 1 o'clock. Okay, excellent. There is 1 o'clock. There are 2 desks. There are 2 desks. Uh-huh. There are 2 desks. Uh-huh. One more. There is 1 bed. In your living room. No. Uh-huh. In my living room. In my living room, there is 1 bookcase. Bookcase, excellent, okay, excellent. Thank you, Ernesto. And el último, Jimmy. Hi, Jimmy. Hello. What do you have in your bedroom? A mirror. Mm-hmm. There is, there are. There is
a mirror. There is a mirror. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. There are lamps. There are lamps. Uh-huh. One more. Una más. There is television. There is a television. Excellent. There is television. Excellent. Okay. Excellent. Thank you. Okay, guys. Entonces, así es como nosotros describimos lo que tenemos en nuestros en nuestra casa. Okay. Así que, como les mencionaba, la invitación está hecha para que practiquemos con este link, ¿ok? Para que aprendamos más vocabulario sobre lo que tenemos en nuestra casa. No se les olvide trabajar en la plataforma. Como les dije, la sección número 2 es muy corta, así que podemos avanzar en eso para que podamos enfocarnos en otras cosas más adelante, ¿ok? Así que, thank you so much. Gracias por hacer el tiempo para estar acá. Have a nice weekend. Tengan un gran fin de semana. Y cuídense mucho. Ok. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye. See you. See you. See you later. See you later. Yes.